Bueno, estamos esperando ya a Iago, que va a ser otro de los españoles que vamos a entrevistar aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora, precisamente, no estamos en Manhattan, sino en Brooklyn. Y esta es la famosa avenida, quizá, donde más fotografías se realizan a lo largo del año. Ha salido en varias películas esta película con el muelle. Bueno, madre mía, ¿cómo está Times Square? Iago, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, genial. Sí. Pero ¿cómo está Times Square hoy, no? Hoy domingo. Normalmente siempre está así, Iago. Siempre está muy lleno, sí. Aquí la gente, hay muchos turistas, da igual el día que sea, siempre turista. Como si pasas por aquí a las 4 de la mañana, siempre te vas a encontrar gente y algo que hacer. Muy bien. Bueno, Iago, un español que vive aquí, como hemos anunciado, que vive aquí en Nueva York. Aquí los alimentos son muy, muy procesados y es muy difícil encontrar comida saludable a un buen precio. También el problema es que estamos acostumbrados a España, que es un país de mucha calidad en cuanto a comida. Entonces, pues está un poco complicado la comparación entre Estados Unidos y España. Tú me decías anteriormente que tu meta es montar una academia en España, ¿no? En Asturias, si es posible. Lo mismo, depende del barrio por el que te metas. Yo no suelo ver mucho, no suelo ver ningún caso, y mira que, bueno, me gusta mucho salir de fiesta por la noche y no veo ningún caso de delincuencia. Pero estoy seguro de que hay mucho y nos enteramos. Sí, depende, pero claro, depende. Si va a Madrid te pasa lo mismo, claro. Si va a Barcelona hay barrios que la delincuencia es infinitamente...